Estoy súper hinchada, parezco Lin May, pero entiéndanme. ¡Hola! Estoy de regreso para ti, para ti, para ti, para ti. Oigan, hoy les traigo un video de amor. Me acuerdo que México, Malta, no existe una relación. Yo nunca supe que Malta existía en geografía, nunca me lo enseñaron. Pero la vida me trajo aquí. Para la gente que se conoció en Tinder y te conociste en Tinder a alguien, deja tu comentario ahí. Hay muchas historias chistosas de Tinder. O sea, Malcolm no fue la primera persona con la que salí en Tinder. ¿Cómo conocí al Malcolm? ¿Cómo acabé viviendo aquí con él? ¿Cómo el universo puso nuestros caminos en la misma dirección? Primero que nada, tienen que saber que yo en mis relaciones pasadas siempre fui una persona un poquito egoísta, ¿no? O sea, como que siempre fui una persona de que yo tengo mis planes y a mí nadie me dice qué hacer. Pam, pam, pam. Bitch, in your face. Y el Malcolm me cambió. O sea, ya les explicaré cómo me cambió. O sea, tampoco es que me dice que quédate a lavar los trastes. Pero simplemente ahora mis planes involucran a alguien más. Que eso jamás en la vida pasó antes en mi vida. Que eso jamás en la vida pasó antes en mi vida. De la vida, de la vida, de la vida, del amor. Bueno, yo conocí a Malcolm en Malta. Yo vine a Malta de trabajo y terminé de trabajar temprano esa vez y estaba aburrida y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tinder. 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 Decidí usar Tinder. Los que no saben qué es Tinder, rápida explicación. App. Swipe. Swipe. Derecha, izquierda, me gusta, no me gusta, match, le gusta, le gustaste, salgan. Y verán lo que es el amor. No, simplemente es una aplicación para conocer gente. Hay gente que la usa para conocer gente, salir por un café, por una copa de vino, como yo. Hay gente que la usa para acostones. Y hay gente que la usa para conocer el amor de su vida. Las tres, perfectamente bien. Ninguna se juzga y ninguna está bien ni está mal. Yo la utilizaba para, como tipo, no tengo nada que hacer, de que, ¿quieres ir por un café? Sí, vamos. O sea, literal. Entonces, cuando conocí al Malcolm, me dice que, hey, ¿qué onda? Y yo, hey, ¿qué onda? Estoy en Malta. Él trabajaba súper cerca del hotel donde yo me estaba quedando, ¿no? Y me dice que, paso por ti y vamos a comer. Y yo, Chabelo y el Chapulín Colorado se me aparecieron y me dijeron, ti, mucho ojo. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y yo, güey, no me vas a subir en tu carro, no te conozco, no sé quién eres, claro que no. Entonces le dije que te veo aquí en el hotel y vamos caminando a algún lugar. Ok, sí. Fuimos a comer y estuve yo como 3 días más en Malta, 2 días más en Malta. Y esos 2 días nos vimos de que cenar, comer, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él quedó impresionado. Sí, no sé qué. No, pero como que, o sea, no fue amor a primera vista, no fue que lo vi yo. Obviamente sí dije, qué guapo, porque si lo han visto, está hermoso. Pero yo de que tranquila, ¿no? Pero me cayó súper bien, hubo muchísima química, bla, 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 bla. Me regreso. Yo vivía como 3 horas de Malta en avión. Y desde que nos conocimos, nunca hemos dejado de hablar. Todos los días, hola, ¿cómo estás? Bla, bla. Y me dice como a los 4 días de que, oye, Jimena, tipo, voy a ir porque tengo un amigo que también vive ahí. Y yo, me dice, voy a ir como 6 días. Y yo, wow. Entonces, vino a visitarme, paseamos, tipo, shishili, jajala, ba, ba, ba. Y obviamente ahí ya me empezó a interesar mucho más. Yo de que, y se regresó y al siguiente mes yo vine a Malta a visitarlo. Y luego el siguiente mes él fue a visitarme. El siguiente mes yo. Entonces estuvimos así como 6 meses.
Y yo decía, ¿a dónde va esto? Relación de larga distancia. Hablábamos todos los días, o sea, como cuando te enamoras, que todo es de que, oh, ya le quiero contar. Pero el Malcolm es mucho más seco que yo. Entonces a veces me decía de que, talk to you later. Y yo, ah. Entonces, como a los 6 meses, sin casi conocerlos, literal. O sea, si ves a alguien una vez al mes, finges, o sea, no vas a ser realmente tú, o sea, es como, o sea, sacas lo mejor de ti, pero tu lado oscuro lo puedes ahí guardar un fin de semana sin que nada pase. Entonces, a los 6 meses, le dije de que, ¿sabes qué? No sé a dónde está yendo esto. Y acordamos que yo trabajaba freelance, entonces podía pedir vacaciones cuando quisiera. Decidí pedir, disculpen esta tos de perro, decidí pedir 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones y me vine a Malta. O sea, me vine a vivir con alguien que prácticamente no conocía. O sea, no sé cómo. Yo jamás en mi vida lo hubiera hecho antes. Yo siempre he sido súper de que, ay, oh, vivir con alguien, qué hueva, casarte, qué hueva. Y pasó. O sea, fue que súper natural. Cuando las cosas pasan natural, creo que esa fue una señal. O sea, las cosas como que fluyeron. O sea, nunca fue que nos sentamos a platicar, a ver, ¿cuándo te vas a ir a vivir conmigo? No, fue que, oye, me voy 3 meses. Sí, a huevo, vente. Obviamente estuvo con madre porque me vine en verano. Entonces todos los días salíamos, íbamos a la playa. O sea, Malta en verano es muy divertido, hay muchas cosas que hacer. Cuando se acabaron los 3 meses, me dice que, bueno, te vas. Tipo, fue como que no lo platicamos tampoco, fue como que pues me quedo y él sí, obviamente te vas a quedar. Busqué trabajo, encontré trabajo, súper suerte y me quedé. Ya nunca regresé, nunca he regresado. No, nunca he regresado. Uy, extraño mucho. Para mí fue un shock porque yo era muy feliz donde vivía, trabajaba 24 horas al día y me encantaba, pero la verdad es que sí. Si me hubiera regresado, ya no hubiera sido lo mismo, o sea, hubiera estado triste. Como que. Ajá, o sea, tienes que poner cosas en la balanza y Malcolm pesa mucho más que muchas cosas, ¿no? Entonces, qué video tan romántico. No, no. Ay, qué romántico. Entonces, esa fue mi historia de amor, nos conocí y les tengo una noticia. Digo, ya, mucha gente sabe, así. En un mes nos vamos a casar. Solo el civil aquí en Malta. Y luego haremos algo en México en un par de años. O sea, aquí nos vamos a casar y van a ir de que 50 personas. O sea, puros amigos y así. Algo súper chiquito, súper sencillo. Pero ya vamos a hacer el uno para el otro forever. Digo, no, llevamos poquito de novios. Llevamos más de 2 años. Es normal, pero yo siento que estoy muy chiquita de todos modos. Me está robando la inocencia. Por ejemplo, para casarnos también. O sea, como todo, fue como que en un momento fue que, oye, pues ya nos casamos, ¿no? O sea, de que sí, a huevo. ¿Sabes cómo? O sea, ninguna cosa fue de que me presento formal ante ti para pedirte tu mano. De que no. O sea, cuando fuimos novios, jamás me dijo, ¿quieres ser mi novia? Fue como que ando con este güey. Cuando me vine a vivir aquí, jamás me dijo de que, ¿quieres venirte? Aquí está la llave de mi casa para ti. ¿Fue de qué? Me voy a vivir con un güey. Ah, ok. Ya vivimos juntos. O sea, todo ha sido así, de que tun, 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 tun. No nos preguntamos, como que nos vemos y de que hay que casarnos. Entonces, esa es mi historia de amor. Tinder sí funciona. Tinder. No te obsesiones. O sea, la gente que está de que voy a encontrar el amor en Tinder. No. Pero creo que hay muchas historias. Una amiga me dice que una vez fuimos al año 9 y me dice, güey, todas las parejas aquí se conocieron en Tinder. Y yo, pero siento que la gente que menos busca eso, la que más lo encuentra. Es muy chistoso. Pues ya me voy, porque ya me tengo que ir a trabajar. Y hace mucho que no grababa videos, siempre quiero grabar, pero la vida es muy difícil. La vida de un youtuber es muy difícil. Ay, no sé qué. Los quiero a los 100 y cachito.